Posiblemente sea una de las tendencias tecnológicas más polémicas de todos los tiempos, pero la implantación de microchips ya se está realizando desde ahora y es posible que para el 2050 ya todos tengamos uno en nuestro cuerpo. Según algunos expertos que defienden esta tecnología, la implantación de microchips sería muy beneficiosa para la humanidad, pues permitiría geolocalización en tiempo real para personas secuestradas, eliminación de documentos físicos como pasaporte, visa, credenciales, entre otros. También tendría funciones como un biosensor, que sería utilizado en el campo de la medicina, midiendo temperatura y pulso de una persona, y registrando todas sus variaciones. Por el momento, Estados Unidos ya aprobó una ley donde dice que todos los ciudadanos de ese país deben implantarse un chip para ser monitoreados por entidades gubernamentales, con fines de seguridad. Sin embargo, hay muchas personas que se oponen a este decreto, y es bastante comprensible, pues según mi libre opinión, esto sería perder privacidad y libertad, y pasar a ser monitoreados por gobiernos poderosos. Al día de hoy, ya existen muchos asistentes virtuales, sin embargo, esta es una tecnología que recién está dando sus primeros pasos. En los próximos años, la tarea es integrar la inteligencia artificial con la robótica e implementarlo en todas las ciudades, para obtener un asistente virtual que te acompañe a todas partes y a cualquier hora. Esta tecnología lo sabrá todo sobre cualquier persona, desde tus reuniones programadas a tempranas horas hasta por qué estás expresando diferentes emociones durante el día. Para muchos, esta será una tecnología revolucionaria, pues sus ventajas son múltiples. Te ayudará a predecir atascos, accidentes, enfermedades. Sin embargo, esto podría convertirse en un arma de doble filo, pues la información que poseen estos servidores será abundante, y por lo tanto el control de las personas será inevitable. Para el 2050, lo más seguro es que ya no existan autos que utilicen el petróleo como fuente de energía. Todos tendrán motores eléctricos alimentados por baterías y pilas de combustible de hidrógeno. La conducción autónoma será otro aspecto importante de esta época, reduciendo drásticamente los accidentes de tránsito por fallas humanas. Por lo que todo apunta a que los autos del 2050 serán con toda seguridad mucho más limpios, seguros, eficientes y sostenibles.